Desde hace un chingo, pero a mí me gustó mucho, güey. Entonces compré una nueva para ti. Y aquí está, mira. La la chulada. Mira, tú vas a ser como que mi, ¿cómo te digo? Como mi ahijada, güey. ¿Ves que a las ahijadas se les dan las muñequitas, güey? Mira, ahí está tu muñeca, güey. Ahí está, padrino, mi padrino. El quemador cuando cayó al piso, pero ya no fue culpa del fabricante, fue culpa mía, ¿no? Espérame tantito. Ahí está, jefe. Mi padrino de Nueva York me está dando una bonga que me va a traer desde Nueva York, bandita. La va a traer a la Ciudad de México. Mírenlo. Mira, ¿sabes qué? Viene bien cubierta. Déjame, voy por un cuchillo, güey, para abrirla. Porque si no la voy a romper, no quiero gastar el papel que viene aquí para cubrirla cuando me la lleven la maleta. Ahí está, bandita. Él es Daniel Bravo, otro grifo exitoso de Nueva York, bandita. Nomás que viene de vacaciones a México y me está enseñando la bon que me va a traer para mis en vivos aquí en el canal de Jairo Cortés YouTube, bandita. Ahorita nos la está enseñando bien emocionado. Entonces, como quien dice, vamos a estrenar bomba desde New York, banda. Sí, pero también diles la verdad. O sea, nada más andas presumiendo que te van a regalar una bomba de New York y todo. ¿Por qué no les dices que nunca me quisiste dar una pinche dirección y esta mierda hubiese estado contigo desde hace como un año? Diles la verdad. ¿Qué? Dile la verdad, ya se los dijiste, No, güey. no tengo el FBI, pendejo. Vas a salir en el vas a salir en el canal de Jairo Cortés YouTube, güey. Estás en vivo. Vas a salir precisamente por eso, güey, porque voy a salir en tu puto canal. Diles la verdad, que tú eres un culo y no contestas. La neta. La neta, sí. Banda, desde hace 2 años este cabrón me anda correteando que... ¿Qué? Mira. Ah, no mames, pinche bongota, güey. Miren, banda. Miren, mamá. Sí, güey. Vas a romper, güey. Ya me ilusionaste. Mira, nomás. Mira, aquí vienen las piezas. Por eso que te digo que uno tiene que tener cuidado, güey, porque aquí vienen las piezas pegadas, güey. Y cuando uno las zafa, güey, caen esas mierdas, rompen, así me pasó, güey. Y no te avisan, deberían de ponerte un pinche letrero y decir, oye, ten cuidado, güey, las piezas vienen. Tiene como un Frágiles. letrero, ¿me entiendes? Sí, be careful. Sí, pues claro, o sea, de que no mames, güey, porque tú dijeras estas mierdas, dices, bueno, las compras aquí a la vuelta de la esquina, estas mierdas las tienes que mandar a pedir con Sí, 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 dólares, sí. güey. Está chida, mi por la neta, mira, desde aquí se ve hasta con la. Toda madre. Esto es lo que te vas a comer. ¡Wow! Ahí está, papaya de Celaya, mira. Y la banda, ¿eh? La banda exitosa de Nueva York, una bonga para el canal. Y ahorita lo voy a ponerle a las cosas que vienen aquí, hasta con liguita y todo el pedo. Por eso te digo, también te voy a decir, güey, cuando la abras, güey, yo me la voy a llevar así como protegida, güey, pero tienes que tener cuidado, güey, de cuando la abras. Porque también esta es la, yo le digo aguja, güey, pero este es el nombre que es el XO, se llama así en Okay. inglés, pero tienes que tener cuidado. Entonces, aquí está el quemador, mira, está bien bonito el quemador, mira. Oh, viene una aguja y un Ese viene con quemador. protección. Okay. Ay, ese está chingón. Todo transparente, güey. Oh, qué Bien grande, chulada. mira, me llega de la cabeza, me llega casi a medio cuerpo. Y Chingota, no güey. es como tus mamadas, y este no es como tus mamadas que tiene un hoyito ni de plástico, no, 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 este es de vidrio, papá, para que le pongas hielo.
Bien rico. Y le cae un ch y hielo, güey. Fíjate que yo cuando le echo los hielos le caben como unos 8, güey. De aquí para arriba, pero 8 güey, grandes. O De los cuadrados. sea, desde mi hielera, güey, le caben 8 grandes. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que poner la boca y el hielo tiene que ser un poco más bajo. Ajá. ¿Me entiendes? Por el Hay agua, que ¿no? saber fumar también. Por eso te digo que no me fumas en la murciélaga, güey. No lo fumas en esa chingadera de plástico que te compraste después. Y digo, ay, Dios mío, hasta mi esposa dice, Dios, ¿dónde va a caer el aire? Este es para ti, mijo. Ahí está, no, pues muchas gracias, güey. Ahí está, la Pues te vamos a la voy a dejar esperar. ahorita para ponerla ya en la maleta, porque yo voy a traer más cosas que también le voy a llevar a mi mamacita Ya y a mi estás. hermana. Y ya te llevo yo eso. Pues ahora sí que roguémosle a Dios que llegue entera, güey. Mira, aquí está, completa, sin romperse. Primeramente, Dios, ahorita, mira, estos güeyes, gracias a Dios que mandaron un chingo de este papel del acolchonado. Ajá. Y ahorita yo se lo pongo, se lo envuelvo chido, man. Va, ya Yo está. ahorita yo le pongo todo esto de aquí, man, ¿ok? Okidoki. Ya estás. Entonces, pero yo te llamo cuando esté por allá, güey, porque mira, es más, mira, te iba a decir, por eso es que te estoy diciendo, ya apagas porque vas a poner el video, ¿eh? Espérame.